¿Sabes? Porque esa es una costumbre nueva, manejar dinero plástico. Todos tenían tarjetica de. Yo tengo tarjeta de Visa. Entonces es una costumbre nueva. Ah, sí, tiene razón el señor, sí. Paso número dos. ¿Quién me dice el paso número dos? No, pues mire la ruta, ¿no, señora? Trace su trayecto. Pues métase a la página www.sitp.gov.com. Ahí le dice, yo vivo en Engativá y voy para el Olaya. ¿Qué ruta me sirve? Entonces, tin, 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 tin. Cinco opciones de transporte tiene usted ahí. Pero si usted no la lee, no sabe. Y en la Biblia dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Jeremías no se perdió. Entonces, que no le pase a usted. Que no le pase a usted. ¿Qué dice? Yo me perdí en Bogotá con plata en el bolsillo, con tres tarjetas, la verde, la roja y la azul, que no pensaba que tenía saldo y sí tenía. ¿Y por qué yo no sé la ruta? No, usted tiene que hacer pilas. Usted tiene que preinformarse en su casa. Entonces, ya tiene tu llave, ya sabe la ruta, trazó su trayecto, las cinco opciones. Porque si no le sale uno, no diga, pues madre, el servicio tan malo. No, usted llega ahí. Ah, mira, Pero dice, esta este otra es muy opción. lento y que voy a perder el Esta es otra trabajo. opción. Madre. Pues que no pierda su trabajo, porque ahora está muy difícil conseguir trabajo. Porque no sabe. Ah, sí, señor. Paso número 3. ¿Qué me dice el paso 3? Suba hacia luz. No, señor. Ya usted tiene su tarjeta. Ya la cargó. Ya trazó su ruta, sus trayectos, ya los conoce. Hay que conocer la ruta desde que sale hasta donde llega. ¿Y por dónde pasa? Para yo situarme en los paraderos donde. Y si llegó allá y se devuelve, a veces se vuelven por las mismas avenidas, a veces no cogen una alterna, una paralela. Averígüese bien eso, porque de pronto usted sale de trabajar y se pasa dos, tres cuadras al otro lado y coge la misma ruta y vuelve a su sitio de origen, de donde salió. Eso es decir, para no irse, no, ahora cojo más bien la buseta tradicional, lo voy a coger a esta otra, porque esa vaina no me sirve. No, la que no sirve es usted, porque no sirve. Bueno, entonces ya usted sabe, con ya tiene la tarjeta, ya tiene la ruta. Entonces, como usted es pila, y usted es pilo, entonces se va para el paradero donde sabe que para su ruta, porque todos los buses no paran en la ruta. Ah, ¿no? No, señor. Cada ruta tiene sus paraderos. Entonces se paran. ¿Usted ya le pone a leer? ¿Este va para el lado de mi barrio? No, usted ya mira el número 823. ¡Ay, mire la ruta 823! Como ya usted es pila y se preinformó, usted ya sabe. Entonces usted saca la mano de esta forma. Así se hace la de parada. De manera sexy. ¿Usted no coge la tarjeta? Se pone a hacer. Porque es que eso lo hace la gente. Ahora lo hace la gente. Sí. No. O si no era por una cara. Hola, gracias, ¿qué? No. No, exacto, usted puede cogerla de una manera. Pues, claro. El conductor lo ve usted, media cuadra, se prepara a hacer la aproximación. Se aproxima. Y le deja 30 centímetros para que usted pasito y se suba. Esa sí es. Hágale la parada al bus. Paso número 3. Paso 4. Yo no sé, debe ser el mejor. Súbase al bus. La subida. Súbase al bus, marqué su pasaje. Entonces ya entró usted al bus, entonces ya lo encuentra limpio, sillas de plástico. Malas para los huesos de la risa. Poniendo serio. Son muy duras. Son unos bañadores. ¿Y entonces qué hago para que me cambien esas sillas? Pues pongo una queja en la sección de quejas de la página del CIR. Usted se puede quejar telefónicamente y por escrito. Ahí pone la queja. Porque la cultura la queja en este sistema, si vale. Se cuenta, ahí no se queja tanto, usted se queja mucho. No, usted puede quejarse. Porque si hay 3.000, 5.000, 10.000 quejas, pues le pone tapicería a la silla. Por un problema de salud de la gente. Pero si solamente usted me va a hablar a mí, me va a dar la queja, pues yo la llevo allá a mí a estas bolas que me paran allá. Seamos 27.000 conductores. Entonces ya viene usted con su cuento otra vez aquí, que la gente le dijo, ¿no? Pero si le presentan quejas, pues no, sí. Algún bendito de eso, dice, arreglémosle la vida a la gente y hagámosle para que se suban al sistema. Caso a las quejas, para que se suban al sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Que la queja la procesan y le ponen un paradero, le ponen más buses, todo lo que ustedes se quejan. Que el sistema es malo, que no tiene buses, que los paraderos no están bien señalizados. Todo eso, usted lo dice. Pero quédese, si no, no.
Y entonces ya se subió, escogió la silla, la azul, la verde, la que usted... Y se va. Si se rueda y la silla tiene su cinturón de seguridad, pues úselo, cómenselo ahí. Porque no es que esto se rueda uno, pero ahí tiene un cinturón. Sintió calor, levante la escotilla del techo. Mírelo, porque el bus es suyo, usted pagó. Ah, apropíese del servicio. ¿Y cómo termina la charla? Paso número 5. ¿Lo felicitan? Sí, claro. ¿Lo aplauden? Sí. Y le digo, ¿y si hay una mujer en embarazo, se dale la silla? Así usted tiene una roja. No importa, se dale la silla.